El secretario de Educación, Óscar Jaramillo, anunció que el gobierno municipal declarará anormalidad académica en diferentes colegios oficiales. En estos momentos tenemos una gran cantidad de instituciones educativas en cese de actividades. Las actividades han venido siendo escalonadas y eso demuestra de que no es solamente un tema de una lucha de una institución educativa, sino que se nota que este escalonamiento pues busca es desestabilizar lo que tiene que ver la educación. Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a declarar una anormalidad académica en el municipio de Barranca Bermeja. Eso quiere decir que van a haber factores y elementos y contratos que vamos a tener que suspender por el hecho de que los muchachos no están asistiendo a las instituciones educativas. El funcionario se ha referido a los acercamientos que ha tenido con voceros de los estudiantes. Vamos a tener dificultades, por ejemplo, para proveer lo que es la alimentación escolar, el transporte, para proveer lo que es la vigilancia y el aseo. Las instituciones educativas en estos momentos están tomadas por los estudiantes y eso quiere decir que nosotros tenemos vigilantes y tenemos a los muchachos apropiados de las puertas. A partir de este momento, nosotros tenemos una programación. Para el plan de contingencia, en estos momentos, las instituciones educativas que tienen normalidad académica, pues se les sigue manteniendo lo que es la alimentación escolar. Pero vamos a tener que seguir suspendiendo el transporte porque no vamos a tener las condiciones de poder verificar que esto se esté cumpliendo al 100%. El secretario de Educación dijo estar dispuesto al diálogo con los estudiantes en protesta para superar esta crisis en la educación en la ciudad.